Hola, buenos días, bienvenidos al Miro Informativo. Son las 10 y 17 minutos de este jueves 5 de octubre de 2023. Y lo primero que voy a hacer es felicitar, pues, a mi compañero de viaje, a la persona que convive conmigo y que me aguanta todos los días, a Esteban, que hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, Esteban, te quiero muchísimo. Y dicho esto, pues vamos ya con el Miro Informativo. Como estáis viendo, estoy en la zona de la Avenida de España y es que yo quería al lado de la Florida. ¿Veis la Florida, lo bonita que está esta mañana? Bueno, pues yo quería que vierais cómo está quedando esta zona de la Avenida de España. Abajo en la Plaza de Herradores están trabajando ahora con el tema del asfaltado y demás. Y aquí, pues seguramente que si habéis intentado pasar por esta zona estos días, pues sabéis, sobre todo con el coche, pues habréis tenido ciertos problemas. Nada, comentaros que bueno, pues vamos a acercarnos hacia... ¡Adiós, María Jesús! Yo pensé que... ¡Estamos en directo! Sí. Os voy a comentar noticias que tienen que ver con Ciudad Rodrigo al tiempo que nos acercamos a la zona del Árbol Gordo, que es donde se está realizando pues toda esta acción. A ver, vamos a ver. Hola, muy buenas. Noticias que tienen que ver con Ciudad Rodrigo. Por ejemplo, bueno, pues os cuento que en la tarde de ayer se entregaron los premios de fotografía de la Feria Medieval, que han participado más de 220 y tantas fotografías de 14 fotógrafos diferentes, porque no había límite para presentar fotografías, ¿no? Y ha sido todo además súper rápido, porque imaginaos que la feria ha sido este fin de semana y ayer ya estaban decididas quiénes eran las fotografías que habían ganado. Los ganadores han sido Felipe González en primer lugar, Ramón Iglesias en segundo lugar, no, María García en segundo lugar y Ramón Iglesias en tercer lugar. Pero las votaciones han estado súper reñidas. Creo que el primero y el segundo estaban en empate y al final tuvo que decidir Emilio Hernández como miembro de Rodericus y una de las personas que entregaba premio. Y luego, pues, la tercera, tuvieron 129 votos los dos primeros y el tercero 128. Y luego también ha habido finalistas. Tenéis todas las fotografías publicadas en noticiasciudadrodrigo.com. Además, también os cuento que bueno, pues ayer por la tarde se presentó un concurso. A ver, Adolfo Luis Cortés, muchas felicidades. Pepi Sánchez Caballero, buenos días desde Puig Cerdà. Hola, Pepi, ainda, qué lejos. Y Manje Simón, buenos días desde Bilbao. Bueno, hola a todos, qué bien, qué alegría. Bueno, pues os sigo contando cosas. Ayer por la tarde se presentó un concurso dirigido a los jóvenes que se llama Vicajut. Es un concurso en el que los más jóvenes van a recibir todos los días, pues, una pregunta que puede estar relacionada con Ciudad Rodrigo o con cultura general o con cosas que dan en clase. Y entonces, pues a través de este concurso pueden ganar distintos premios y lo único que tienen que hacer es inscribirse. La pregunta les saltará en su teléfono móvil, pues en un momento determinado de la tarde y tienen un tiempo de 2 minutos para poder contestar y tener pues ese tipo de premios, que pueden ser tazas, entradas de cine, medallas, un montón de cosas. Bueno, que lo sepáis que esta es una actividad que está dirigida a jóvenes entre 11 y 30 años y que se puede inscribir uno a través del teléfono de la Concejalía de Juventud o también en el Centro Joven o también a través del Instagram de la Concejalía de Juventud. Mira, ya estoy en el Árbol Gordo. Veréis cómo lo están preparando. A ver, que lo veáis bien. ¿Veis allí que está lo que es la máquina para alquitranar y demás? El camión. Todo esto os lo enseño esta mañana. Estamos en obras en la Avenida de España, que está cortada al tráfico, y la Avenida de Béjar también está prácticamente cortada. Justo lo que es la parte de delante del instituto está cortado. Venga, que sigo contando cosas. Hoy, aunque el Día de la Salud Mental es el día 10 de octubre, Salud Mental, que es una asociación que también tiene actividad aquí en Ciudad Rodrigo, Salud Mental Salamanca, va a hacer lectura del manifiesto con motivo del Día de Salud Mental precisamente en el ayuntamiento a las 11 de la mañana. Y ya sabéis que nosotros aquí en Ciudad Rodrigo tenemos la oportunidad de realizar estudios de la Universidad Nacional a Distancia con una sección propia, ¿no?
sea, que nos pueden atender, que podemos asistir a clases y demás aquí en Ciudad Rodrigo. Y dependemos de la unidad de Zamora, ¿vale? Y entonces, pues, hoy va a estar precisamente aquí el director de esa unidad, por así decirlo, hablando con el alcalde de Ciudad Rodrigo, con Marcos Iglesias. Y también nos vamos a informar sobre ello. Nos han convocado a las 12:20 de la mañana. Y luego esta tarde también tenemos otra convocatoria de la Asociación de Pescadores de la Cuenca del Río Águeda. Y ellos nos van a hablar porque están recogiendo firmas por un tema reivindicativo y nos van a hablar precisamente de estas reivindicaciones. Y también será a las 8:15 de la tarde. ¿Y qué más cosas podéis encontrar en noticiasciudadrodrigo.com? Pues encontraréis también información sobre esas ayudas municipales que os decía que había para material escolar, que van a ser, que hoy se abre el plazo y termina el día 26 de octubre, que en Campillo de Azaba van a hacer un taller de decoración navideña que comienza este sábado, día 7 de octubre, y bueno, pues, y que en Fuente Guinaldo va a haber un curso sobre Alzheimer. Y también tendréis información sobre ello en noticiasciudadrodrigo.com. Comienza la semana que viene. Y en Santi Espíritus ya van a poner en marcha esa marcha contra el cáncer, que será el día 19 de noviembre. ¡Hala! Todo esto os cuento. Pero que si queréis más información, en noticiasciudadrodrigo.com. Me voy a despedir con imágenes aquí de las obras, que siempre hay gente que las está viendo, así que tiene que ser interesante, me parece a mí, ¿no? Así que nada, besos y sonrisas, que tengáis un día extraordinario y nada más. Que ya suma por ahí el fin de semana. ¡Hala! ¡Chao! Mira, las obras, como os decía. Por ahí viene una de las máquinas. La verdad es que esto es todo un mundo, ¿eh? Y para que veáis cómo se están desarrollando las obras. Y la cantidad de gente que hay aquí trabajando. La máquina del alquitrán está por allí, en la zona de los tilos. Y luego viene... A mí esto me lo tienen que explicar un día, ¿eh? Porque es súper interesante. ¡Adiós!